Muy buenos días, camarada Nahum Fernández, camarada almirante en jefe, en jefa Carmen Meléndez Rivas, Carmen Teresa Meléndez Rivas. Miren, los refugios motorizados lo agarraron para gente que viene aquí y tira la basura. No son los motorizados. Esto es gente que viene en carro y tira esto aquí. Basura. Y por aquí no pasa ningún camión. Nada de limpieza pasa por aquí. Mire cómo hay basura por allá atrás. ¿Será que hay algún ente que limpie estos refugios? Así es que deben de quedar los refugios para motorizados que están en la Panamericana. Así como este, bien soldado, bien reparado, unas láminas gruesas. Bueno, el de la Panamericana no tiene ni siquiera ese signo. Miren cómo botan aquí basura de todo tipo, restos de cuatreros que matan ganado por ahí. Miren. ¿Será que pueden enviar a alguien a limpiar estos refugios? Ahorita vamos a ver el refugio número 2 que está aquí en la autopista Gran Cacique Huaycaipuro. Este es el que está frente a la estación del metro de Mamera, a la altura de la estación del metro Mamera y antes de la Universidad Católica Andrés Bello. Hay que hacerle mantenimiento también al refugio. Miren, como fue hecho con material, no sé qué tipo de material, pero ya está botando la arena, el frisado. Entonces, vamos a ver el otro refugio. Este es el refugio motorizado número 2. La fuente, aquí en el paraíso, tiene lo mismo. Está también reparado el techo, hicieron un buen trabajo. La casilla policial de la PNV abandonada, los baños abandonados, sucio. Basura por detrás, miren estos baños. De aquí detrás en la fuente. Y un rolo de roca aquí. Este es en sentido Caricuao, silencio. Miren, botadero de basura también. Esto no lo hacen los motorizados. Ojo. Miren, teléfono dañado.